Playa del Carmen, el destino turístico emblema de la Riviera Maya en Quintana Roo, recibió el año 2020 con una gran fiesta a lo largo de la Quinta Avenida y zona turística de la ciudad. En medio de un importante dispositivo de seguridad, las familias acudieron a los diferentes restaurantes a celebrar la tradicional cena de Año Nuevo y en las calles, los jóvenes bailaron a ritmo de la música de moda. Autoridades montaron un operativo de seguridad para salvaguardar la integridad de locales y turistas y al momento de esta redacción, la fiesta se desarrolló en calma y sin incidentes que mencionar, es decir, con saldo blanco. Por las calles el ánimo fue festivo y en la tradicional calle 12 se asomaron curiosos para disfrutar el conteo final del año 2019. El punto que más concentró visitantes fue el Parque Fundadores, donde se llevó a cabo una velada de música electrónica y el Portal Maya engalanó el escenario para el esperado conteo que ponía fin al año 2019 para empezar una nueva cuenta de anhelos y futuros logros para los asistentes. Los fuegos pirotécnicos levantaron voces de admiración, ya que el escenario era impresionante. Cabe destacar que las personas que acudieron a esta cita en el Parque Fundadores guardaron una actitud ejemplar, ya que no hubo ni siquiera empujones, situación común en este tipo de eventos. La vialidad fluida, ya que la avenida 10 quedó cerrada de manera parcial para que los visitantes pudieran circular a pie y el tráfico fluyó sin incidentes. Durante el inicio de la noche se reportaron varios accidentes al número de emergencias 911, pero la mayoría fueron falsos. Un espectacular inicio de año en Playa del Carmen para este 2020.